Hello everyone. I hope you guys are doing well. Chicos, bienvenidos al video, al Facebook Live del día de hoy. El día de hoy les tengo un tema super interesante. I have a very interesting topic for you, so you might as well be ready. Será mejor que estén listos, chicos. You better be ready, guys. You guys are ready, correct? Oh, chispas, are you serious? No kidding. All right. So, are you guys ready? Are you guys ready for today's class? I hope you guys are ready because I'm 100% ready. Actually, I'm 150% ready for you for this class. First of all, guys, I would like you to like and share this video so that way we could get to more people, so we could reach more people, so we could help more people. Through this tutorial. So, please, could you please share this video? Make sure you hit share, you hit like, and you hit share, so that way we can start our class. Bienvenidos, chicos. Espero que este video lo puedan compartir, le puedan dar su like y lo puedan compartir con alguien, con un conocido, con sus amigos, con sus panitas, con sus cuates, con sus parceros. It doesn't matter how you call it. Just share this video. All right? So I would like you to share this video. Y recuérdese que las clases en línea las tenemos en el www.inglesformulafacil.com for online classes. Todos ustedes, aquellos que están interesados en registrarse para los cursos en línea que les vamos a estar ofreciendo, se pueden registrar ahí mismo, que eso lo estamos comenzando en noviembre 10. Así es de que quédense pendientes. El tema de hoy que les voy a enseñar es Lucky Hungry. Es un tema que muchas veces, no importa en el nivel que estés, si no te lo han enseñado, sigues haciendo este error bien común. So we have lucky, we have hungry, okay, we have cold, hot, lucky, hungry, cold, hot, thirsty, let me see, years old, 1, 2, 3, 4, 5, 6 years old, let me see, what else, nervous, we have nervous, let me see, afraid, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 9 adjetivos. We have 9 adjectives. Okay. De estos adjetivos, estos son bien comunes. Comúnmente habemos personas que hacemos el error. Y te voy a decir una cosa primero que todo. Si tú has dicho, my son has 5 years. My son has 5 years, queriendo decir, mi hijo tiene 5 años, ahí ya estás cometiendo un pecado, ¿ok? You are sinning already. So, esta clase es para corregir todos esos errores que, bueno, en este caso solamente te voy a estar mostrando 8 comunes adjetivos que en algún momento todo el mundo que está aprendiendo, si no se lo han ratificado, si no se lo han explicado en este grupo en concreto, seguimos haciendo ese error. Les pido de favor que vayan dándole un like y vayan compartiendo nuestro video para que vayamos arrancando con la clase como debe de ser. Thank you very much for being here today. Recuérdense, inglés, www.inglesformulafacil.com. Ahí vamos a tener los cursos en línea. So, no se olviden registrarse ahí. Ok. So, Chris. Hi, Christina Marine. How are you? Antes que inicie la clase, les voy a mirar quiénes están conectados. Hello, Yvette. What's up, Rafi? I'm ready. Ella, ready. Okay, good. Alfredo, Verdad Contreras, very good. All right. You guys are very quick. No se les olvide empezar a compartir el video, chicos. Don't forget to hit like and share. De antemano, les doy las gracias. All I can say is thank you for sharing this video with your friends. All right? So don't forget to share this video with your friends. So first of all, look, my son has 5 years, all right? My son has 5 years. My son has 5 years. Primero que todo, el número 5 no es five, sino es five, okay? Tiene que sonar con la letra V, five. So, esto es five, no five, sino five. Y
Segundo, number two is my son has 5 years. Si tú eres alguien de los que ha hecho este error, estás en graves problemas. No es cierto. Si eres uno de los que se ha hecho este error, ok, entonces vamos a corregir ese error. Comúnmente escuchamos my son y vemos muchos que decimos que my Dora, pero no es Dora la exploradora, sino es daughter. My daughter has 5 years. Muchas veces decimos my Dora, pero recuérdese que no es Dora, es daughter, ok. Y decimos, encima de que decimos my Dora, decimos my Dora has 5 years. Imagínense, vamos a corregir esa pronunciación bien importante. Y no solamente eso, pero vamos a decir la edad correcta, ¿ok? So, si ustedes son de los que van haciendo este error, wrong, it's incorrect, incorrect. Esto no funciona así, mis queridos y estimados students, you don't do this, okay? So remember, no, my son has 5 or my daughter has 5. Don't do that, okay? Vamos a mirar lo que es el tema del día de hoy, okay? So remember, don't do this here. Chicos, asegúrense de compartir el video. Pueden, por favor, compartir el video. Make sure you share this video. La última vez estuvimos alrededor de 1,100, apenas vamos 100, ya más nos faltan 1,000. No sé si es tan optimístico el comentario. Pero 1,100 last time. So guys, make sure you share this video. Asegúrese de compartir el video, ¿ok? So, ¿qué pareciera si en algún momento to be, muchos de ustedes ya lo conocen como el ser o estar? Ahora déjame decirte una cosa. Let me tell you one thing. ¿Qué tal si para nosotros, los que hablamos español, right? Digo los que hablamos español porque para este video va dirigido para ese tipo de audiencia. Yo te dijera que el verbo to be en cierta forma significa tener. ¿Ok? So, significa tener. Quizá estarás preguntándote, are you serious? Are you serious? Be significa tener. El verbo to be significa tener. Cuando mi profesor siempre me ha dicho que significa ser o estar, este teacher has to start crazy. He doesn't know what he's doing. He doesn't know English, right? That's probably what you're thinking. So, ladies and gentlemen, el verbo to be también significa tener. Y quizá en algún momento vas a decir, no, no significa tener. Me han dicho que solamente ser o estar. Bueno, esta es mi clase y yo le puse ese título. Be significa tener, ¿ok? Ahora te voy a explicar cómo funciona en este caso. ¿Por qué significa tener? ¿Ok? Thank you very much. Thank you. Buenas noches. Good evening. Good evening. Ya casi llegamos a 100. Vayan compartiendo el video, chicos. Please, vayan compartiendo el video porque esto se está poniendo color de hormiga y de hormiga panteonera. Ok, so to be, ser o estar, ese es el estándar o el común significado que siempre nos dicen, right? Que nos explican. Pero quizá me equivoque, right? Pero si ya lo han hecho, ya les han explicado que el verbo to be también significa tener, good for you. Si no, esta clase es para ti, ok? Para que ya no sigas haciendo este pecado que te voy a mostrar ahora mismo. So verb to be significa tener. Vamos a mirar cómo se aplica, ok? Cómo lo utilizamos. I'm going to erase this. Voy a borrar esta parte aquí. All right. So, in this case, lucky, hungry, cold, hot, thirsty, years old, nervous, and afraid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8. Me faltan 2 más, pero no se me viene a la mente ahorita esos 2. Les voy a dejar con 8. Aquí la idea es transmitirles este mensaje. Oh, ya se me ocurrió el otro. I just remember right now. Sleepy. Oh, see, I got it. I think I'm good, damn it. Good, sleepy. So now, this is sleepy. Hay una gran diferencia entre sleepy y el verbo sleeping. Okay, sleeping. Esto es sleeping y esto es sleepy. Okay, el que estoy hablando es este de aquí. Este es el que me estoy refiriendo. Sleepy. Alright, so no sleeping. So ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora sí,
Ya actualizamos el número a 9. Very good. So for these 9 adjectives, in this case, to be equals tener. Aquí, para estos 9 adjetivos, el verbo to be significa tener, ¿ok? El verbo to be significa tener. Por ejemplo, muchas veces he escuchado que decimos esto. I have nervous. Chicos, esto les temo decir que es incorrect. This is incorrect. This is not good. You don't say, I have nervous. That's not the real English. Okay? So, I have nervous is not correct. I have nervous. Para todos estos adjetivos que ustedes ven aquí, por eso póngale cuidado. Number one is lucky, hungry, cold, hot, thirsty, years old, nervous. No se dice nervous, sino es nervous, afraid, and sleepy. Ya vi que alguien puso, I'm sleepy. Then don't go to sleep yet. Just wait until we'll finish the class. All right? So, para estos adjetivos, se emplea el verbo to be. Y con el verbo to be, al mezclar el verbo to be con estos adjetivos, el verbo to be significa tener. ¿Por qué tener? Quizás te estás preguntando. ¿Cómo que tener? Por ejemplo, cuando alguien te hace la pregunta, how old are you? How old are you? How old are you, right? How old are you? Usted nunca responde, I have 20 years. O usted, a menos que sea fuera un quinceañero, así como yo. I have 20 years. Si alguien de ustedes ha contestado, I have 20 years, cuando te preguntan la edad, alguien te dice, how old are you? Si usted dice, I have 20 years, you're fried as a chicken, okay? That's not how you do it. This is incorrect. I have 20 years? No. We say, I am 20 years old. I am 20 years old. Esa es la respuesta correcta. O si utiliza la contracción escrita sería am or I'm. I'm 20 years old. All right? How old are you? I'm 20. So básicamente lo que haces aquí que le vas cambiando el número, el numerito mágico, right? Para todos aquellos que les gusta mantener el número bajo, I'm 20, I'm 25, I'm 30, y de 30 ya no suben. Bueno, lo que hacen es eso, I am 20 years old, pero nunca dices, I have 20 years. Y si has dicho así, no good. This is the correct way to say it, okay? So, las formas del verbo to be son estas, right? Be, I'm gonna write it here, be, 1, 2, 3. Am is art, right? Yes? So quedamos que... Can I erase this? ¿Puedo borrar aquí, chicos? Can I erase it? Yes? Déjeme saber si hasta ahí vamos claros con la explicación. I'm 21. You're 21? Right. All right. Excellent. Thank you very much. Chicos, vayan compartiendo el video. Ya vamos en 120. A ver si llegamos por lo menos a 1000. Vayan compartiendo el video. ¿Hasta aquí estamos claros con el tema, chicos? Okay. Very good. So remember, recuérdense. Remember. Para esos adjetivos que utilizamos con el verbo to be no significa ser o estar, significa tener. Yo tengo 20 años. I am 20 years old. Nunca se dice I have. Se dice I am 20 years old. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? Are we good so far? Yes? Okay. So voy a utilizar este tema base. For example, let me see. I'm going to use this. Subject, am is an R, and voy a utilizar lucky, hungry,
cold, cold, hot, hot, thirsty. La chispa, se me está acabando el espacio. Years old, voy a utilizar nervous, voy a ponerlo aquí arriba. Nervous, afraid, lo voy a utilizar aquí abajo. Afraid, and sleepy. Sleepy, hold on a second. Afraid and sleepy. Okay, and years old. Years old. Years old. Esta clase es para un nivel básico, un poquito avanzado, porque ya debemos de tener conocimiento de lo que es un sujeto. Okay, chicos? So, there you go. Subject, básicamente me estoy refiriendo a cualquiera de estos. I, you, he, she, it, we, you, and they. Ok, ese es el subject. Chicos, vayan compartiendo el video. Thank you very much. Si ya le dieron like y le dieron share, se los agradezco mucho. Thank you very much, guys. Y si no lo han hecho, les agradecería que le dieran ahora mismo, en este preciso momento. Can you do me that favor? ¿Pueden darme ese favor? ¿Puede hacerme ese favor? Do me that favor, please. Ok, yes. Alright, so estamos listos. Are we ready? Alright, fantastic. Good. So we have nervous, lucky, hungry, cold, hot, thirsty, afraid, sleepy, years old. Years old. So recuerda que en este caso, am, is, are, significan tener. Tener. Por ejemplo, nervous es, estoy nervioso, tengo nervios. Suerte, hambre, frío, calor, sed, miedo, sueño, y bueno, esa es la edad. So, ahí yo puse la traducción de cómo sería cada uno de los adjetivos. Tengo nervios. Esta traducción de aquí no estoy seguro al español. Right? No sé si dice yo estoy nervioso, tengo nervios. Ok, sería tengo nervios, no sé si esté correcto, tengo nervios o estoy nervioso. Pero comúnmente, vuelvo y repito, he escuchado que a veces decimos I have nervous, ok? Por eso la incluí en el paquetazo de aquí. Cuando decimos en inglés I have nervous, es una traducción del español hacia el inglés creyendo que estamos diciendo Tengo nervios, right? I have nervous. Pero en inglés no se dice de la siguiente manera. Si queremos decir estoy nervioso o tengo nervios, sería I am nervous. I, que es yo, right? I am nervous. I am nervous. Yo tengo nervios o estoy nervioso. I am nervous. Ahora, lucky significa suerte. So, si yo quisiera decir, yo tengo suerte, podría decir, I am lucky. Yo tengo suerte, I am lucky. Diría, yo tengo hambre. Nunca decimos, I have hungry. Never, you never say that. Usted siempre dice, I am hungry. Para algunas de esas palabras quizás les suena muy lógico porque comúnmente lo emplean, pero nunca se dan cuenta en realidad cuando utilizan el am y el have. Remember, el verbo to be significa tener solamente para estos adjetivos que les estoy poniendo aquí. Me faltan dos, pero no me acuerdo, pero ustedes no le pongan cuidado a eso. Que estos son los más comunes, el inglés de todos los días que se va empleando. ¿Ok? Estos son los adjetivos que se emplean comúnmente. So, nervous, lucky, hungry, cold, hot, thirsty, afraid, sleepy, years old. Si tú conoces a alguien que está haciendo este error o que está estudiando, recién aprendiendo inglés, te invito a que le compartas el video porque estos errores son de todos los niveles. Me he dado cuenta aquí. Cuando no se les especifica desde el inicio, tendemos a hacer estos errores. So, te invito a que compartas el video. Like and share. Like and share. Like and share. Thank you very much. Yo también decía I have. You see, Thiago, se los estoy diciendo. I told you guys.
Estos adjetivos, esta es una clase bien simple, pero créeme que no falta alguien que siga haciendo estos errores. Esa es la intención de esta clase, poder corregir esos errores, porque muchas veces, desafortunadamente, a veces uno conoce personas que ya tienen muy buen inglés, pero seguimos fallando en algo como esto, que hace ver que algo tan simple para los que lo saben, ¿verdad? Tan simple, pero lo sigas haciendo como en una forma de que sigas haciendo el error de decir I have hungry, ¿no? Porque esto, suerte, dice, tienes suerte, y decimos, you have lucky, no. Use, se dice tú, para tú se emplea el are, eso sería you are lucky. You are lucky, no se dice you have lucky, no, you don't do that, ¿ok? So, asegúrense que vayan compartiendo el video, chicos, para que este ejercicio le llegue a mucha gente. Él tiene hambre, no sé si tiene hambre, buddy, but así es que se dice. All right? So, para decir yo tengo frío, muchas veces decimos I have cold. No, you don't do that. You said I am cold. I am cold. Y muchas veces malinterpretamos para cuando decimos la palabra hot, porque cuando traduces hot se dice caliente. Y entonces cuando dice I am hot, traduces, yo estoy caliente. Dice, ay, güey, ya me defraudé. No, en este caso no significa yo estoy caliente. I am hot. Se dice, yo tengo calor. Así como se dice, I am cold, I am hot. ¿Ok? So, I am hot. Thirsty, thirsty significa sed. I am thirsty, yo tengo sed. Yo tengo, I am thirsty, yo tengo sed. ¿Ok? La siguiente es afraid, miedo. Muchas veces, vuelvo y repito, chicos, yo escucho que decimos I have afraid, porque sabemos que have significa tener, pero no es así. En este caso dices I am afraid, I am afraid, yo tengo miedo. El verbo to be significa tener. I am afraid. Sleepy. Yo me acuerdo hace retiarto tiempo. Sleepy es sueño. So sería, yo tengo sueño, sería I am sleepy. I am sleepy. No se dice I have sleepy. No, I have sleepy. Es I am sleepy. ¿Ok? La siguiente sería years old. Aquí lleva el numerito mágico. Vamos a ponerle 25, porque yo sé que esta audiencia es de puros quinceañeros. Pero les voy a poner 10 años más, no más de ahí. ¿Ok? Eso sería 25 years old. Que sería 25 años de edad, right? I am, en este caso para decir yo tengo 25, I am, I, right? Sí se ve de ahí, I am 25 years old. Yo tengo 25 años, right? I am 25 years old. La siguiente sería, el siguiente pronombre sería you, you are. Para el you empleamos el are, eso sería you are nervous. Tú tienes nervios. You are nervous. You are nervous. Y cuando le dices a tu amigo, man, tú tienes suerte. Usted le dice en inglés, you are lucky. You are lucky, my friend, because you're watching this damn video for free today. And you are not sharing it. You are lucky. Tú tienes suerte. Ok, chicos, para que yo tenga suerte, compartan este video. Como me gozo con mi clase. Chicos, ¿me están entendiendo lo que les estoy explicando? Pónganle un like y un compartir si me están entendiendo, para que yo sepa que estoy haciendo mi trabajo como debe de ser. Willy dice que tiene 26. Very much good. Ok, vayan compartiendo el video, chicos. Recuérdense, para registrarse, www.inglesformulafacil.com. Todas estas pautas que yo te voy mostrando aquí en grupos, toda esta información yo ya se las he agrupado en este programa que les voy a estar ofreciendo en línea. Todas estas pautas son cosas tan sencillas que cuando tú las miras dices, oh, sí, tienes razón. Pero mientras no te la corrigen, uno sigue haciendo el error. Y no es que me lo invente yo, es que yo también fui y he sido y sigo siendo aprendiz del idioma inglés, ¿ok? El hecho que yo lleve 23 años en los Estados Unidos no quiere decir que sé todo. Nadie sabe todo, primero que todo, ¿ok? Pero de esto estoy seguro, de que todo lo que te voy a estar enseñando aquí te va a evitar hacer muchísimos errores y te va a ayudar a aprender inglés quick, fast.
So vayan compartiendo el video, chicos. Ya casi llegamos a 500. Thank you very much. You guys are the best. Okay. So vamos a continuar con la siguiente parte. So said, you are hungry. Tú tienes hambre. You're hungry. You are cold. Si yo te veo así y te digo, oh man, you are cold. Imagínate que yo dijera, you are hot. Tú estás caliente. No se dice tú estás caliente. Se dice tú tienes calor. You are hot. You're hot. Thirsty. You are thirsty. Tú tienes sed. Afraid es miedo. Man, you are afraid. Tú tienes miedo. You are afraid. I can see it in your eyes. You're shivering. Okay? You are afraid. Tú tienes miedo. You are afraid. The next one is sleepy. Recuérdese, sueño. You are sleepy. Tú tienes sueño. O cuando te quieren engañar acerca de la edad y te dicen, no, pues yo tengo 15. Digo, no. You are 25. You are 25 years old. Ya se te ve la cara de quinceañero más 10. O sea que no te ves tan quinceañero. So, estos dos pronombres son fáciles muchas veces de identificar. Ahora vamos con los dos más complicados. Digo los dos más complicados porque muchas veces sabemos expresar estas ideas. El I am nervous, I am lucky, I am hungry, I am cold, I am hot, I am thirsty, I am afraid, I am sleepy, I am 25 years old. Muchas veces sabemos expresar estas ideas bien, pero el detalle viene cuando lo empleamos con él o ella. Cuando nosotros o alguien de nosotros quiere hablar de él o de ella, ya sea el hijo, la hija, el esposo o la esposa. Right? Decimos my daughter, my wife, my son, my father, my brother, my cousin. Okay? So, cuando tratamos de hablar de ellos, ahí es donde viene el problema. Ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque comúnmente, vuelvo y repito, muchas veces sucede esto, que hasta varios de ustedes, o a varios de nosotros, los que aprendemos inglés, porque quizá en algún momento yo también lo hice, muchas veces aprendimos a manejar el have y el has. El verbo has, have and has, que significan tener, ¿ok? Estos dos verbos significan tener. Ya para todos ustedes aquellos que llevan una, tienen una clase, ya tomaron clases de inglés básicas o avanzadas, sabemos cómo utilizar el have y el has. Y muchas veces he escuchado que seguimos diciendo my son, mi hijo. O decimos, él tiene 25 años. Y decimos esto, he has 25 years old. Y cuando yo lo escucho digo, ay nanita, ¿cómo puede ser? ¿Que es que no se lo enseñaron? Es que este video lo tienen que compartir, chicos, para que estos errores básicos no sigan sucediendo para todos ustedes, aquellos que estamos aprendiendo el idioma inglés. Este video tienes que compartirlo con alguien que crees que está aprendiendo inglés. ¿Me harías ese grandísimo favor de compartir este video con alguien más? Hey teacher, you're not 25 years old. I'm 25 and a half, brother. I'm 25 and a half. Almost 26. I'm almost 26. Carrie, hi Carrie. We miss you in class, Carrie. Tienes suerte que te vaya bien en la, en, que te acabas de conectar, Carrie. Hi, Carrie. How are you? Alright, so have and has. So, por experiencia, chicos, yo les se los digo que he visto que muchas veces, y yo sé que no los, se los han enseñado porque el estudiante dice, he has 25. Está utilizando la conjugación correcta. He has 25 years old, pero no lo está utilizando en el momento correcto. Recuerda. Remember, write it down, escríbelo y comparte el video. Remember, para estos adjetivos, nervous, lucky, hungry, cold, hot, thirsty, afraid, sleepy, years old. Para estos adjetivos, el verbo to be significa tener, ¿ok? So, si yo quisiera decir, ella tiene 5 años, vamos a poner 5, right? O ella tiene 25, vamos a dejar ese número ahí, no nos vamos a complicar la vida. Ella tiene 25 años, sería, she is 25 years
old. Otra vez más, one more time. She is 25 years old. Ella tiene 25 años. Señora, señor, señores, si han dicho, my daughter has 25, ya no más. Este video es precisamente para eso, para corregir ese error. Y comúnmente lo hacemos con la edad. Yo lo he escuchado muchas veces con los padres de familia. ¿Ok? Decimos, ella tiene 25 y decimos, she has. No more she has. Remember, no more she has. Sería, she is 25 years old. Y si fuera, él tiene 25 años, sería, he is 25 years old. He is 25 years old. Recuérdate, no más he has. Solamente para esos adjetivos. Y estoy repitiéndome un poco para los que recién se van uniendo al mirando al video, ¿ok? Chicos, por eso repito y a la misma vez repito porque quiero que esto les quede súper claro, porque no puede ser posible que con estos adjetivos tan comunes, tan básicos, sigamos utilizándolos con el have y el has. Esto no sirve. That doesn't work. You guys understand what I'm talking about? Oh my God. Okay, good. If you understand what I'm talking about, good. So sería, he is 25 years old. Este es el error más común que comúnmente yo he escuchado que empleamos ayer en la calle. Okay? Gracias, excelente. I really like this class. Very good. I'm glad. Estoy contento que les guste esta clase, chicos. Okay? Porque recuérdate que no muchas veces, no es la cantidad del idioma, sino la calidad con que lo sabes, ¿ok? It's not the quantity, it's the quality, alright? So, quality. The next one sería, como yo diría, por ejemplo, en este caso, él tiene suerte. Muchas veces decimos, he has lucky. He has lucky. No, you don't do that. You say, he is lucky. He is lucky. Él tiene suerte. He is lucky. El siguiente sería she. Ella tiene suerte. Eso sería she is lucky. Como yo diría, nosotros tenemos hambre. Nosotros sería we. Para we empleamos el are. No se dice we have. We have hungry. No, if you make this mistake, it's not correct, guys. This is not good. We have hungry. This is horrible. Don't do this anymore. We are hungry. We are hungry. You guys understand? You guys follow? Recuérdense que muchos de ustedes, de los que están mirando, quizá ya sepan el idioma y qué chévere, qué bueno, qué bien. Pero compárteselo a alguien que está aprendiendo para que no pase estas atrocidades tan básicas muchas veces que no nos las explican en un salón de clase común y corriente. Nervous, lucky, hungry, cold, hot, thirsty, afraid, sleepy, years old. Con el verbo to be significa tener. Ese es el significado del verbo to be. So, si creías que el verbo to be solamente significaba ser o estar, como comúnmente, así lo conocemos, right? Ser o estar. Si creías que solamente se significaba ser o estar, well, no. This is what I created for you. Hice la creación o creé un grupito en la cual el verbo to be también significa tener, ¿ok? Y recuerda, yo lo digo para los nuevos que se acaban de integrar a mirar el video ahora mismo. Recuerda, el verbo to be también significa tener, pero solamente, ahora que ya somos 800, 900, va a ser máquina. Ahora que ya somos casi 1000, voy a volver a repetir esta parte bien importante. El verbo to be significa ser o estar, por supuesto, claro está los que ya lo han estudiado. Pero también el verbo to be significa tener, pero mucho cuidado. Significa tener solamente con nervous, lucky, hungry, cold, hot, thirsty, afraid, sleepy, 25 years old. Te los voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 adjetivos. 9 adjetivos en todo el idioma inglés. Ok, en todo el idioma inglés. Perdón, hay 2 más que no me acuerdo ahora mismo. Pero estos son los más comunes de todos los días. De estos 9 adjetivos que hay aquí,
se va, el verbo to be se va a significar tener solamente con estos adjetivos. Remember, ¿ok? Solamente con estos adjetivos el verbo to be significa tener. Para el resto, el verbo to be sigue siendo igual como te lo han contado hace 20 o 30 años, ¿ok? So, el verbo to be significa tener, en este caso, para estos nuevos adjetivos. Lo recalco una y otra vez porque yo sé que hay muchos de ustedes que ya han estudiado y en algún momento van a llegar mañana a su clase de inglés, que mañana es viernes, y el cuerpo lo sabe. Usted va a decir, teacher, había un loquillo por ahí explicando que es que el verbo to be significa, que el verbo, él estaba diciendo en su clase que el verbo significaba tener, que es que el verbo to be significa tener. Teacher, yo sé que usted me dijo que mi verbo to be significa ser o estar, y el loquillo que estaba explicando en esa pantalla que dice que trabaja ahí en Universal English Academy estaba diciendo que tener, el verbo to be significa tener. Well, I'm telling you right now, am, is, are, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para estos nuevos adjetivos, 9 adjectives, el verbo to be significa tener. Solamente para esos, ok? Don't get me wrong. No me entiendan mal. So, como yo diría en algún momento, ella tiene suerte. Imagínate, a veces nosotros malinterpretamos esta frase. She is hot. Imagínate que el compadre le dice al otro compadre, oye compadre, she is hot. Y le va a decir, no, pues sí, compadre. Cuando el compadre uno le quiso decir que ella tenía calor. She is hot. So aquí sería, she is hot. Ella tiene calor. No significa ella está caliente. Eso es lo, no significa eso. Sino significa ella tiene calor. She is hot. No se dice ella tiene hambre, no decimos she has hungry. ¿Dónde está hungry? Oh, right here. No me muevan las palabras. She has hungry. No, you don't say that. She has hungry. Decimos she is hungry. She is hungry. ¿Dónde está? Otra vez me movieron el hungry. No les digo. I don't know. Stop playing games. She is hungry. She is hungry. Ella tiene hambre. Recuérdate, no se dice she has hungry. Never do that. Y si ya lo has hecho, well, this is the time for you to stop doing it. Como yo diría, él tiene sueño. Él tiene sueño sería he is sleepy. Right here. He is sleepy. Quizá te ha sucedido que has dicho he has sleepy. He has. Porque muchos de nosotros decimos, no, mi profe me dijo que para he, she, and it emplea el has. Y sueño se dice sleepy. So yo voy a decir, he has sleepy. Pero el profe no te recalcó que con el verbo to be, en este caso, con esos adjetivos, se empleaba el verbo to be y se dice, he is sleepy. Él tiene sueño. Para decir, ellos se dice they. They are. Ellos tienen miedo sería they are afraid. No se dice they have afraid. Así no va la cosa. Okay, so they are afraid. ¿Cómo sería ellos tienen suerte? No se dice they have lucky. No se dice they have lucky, se dice they are lucky. Okay? La palabra it en algún momento se puede utilizar para el perro o la perra. So, si es un perro y usted quiere decir que su perro tiene 4 años, usted puede decir it is 4. Sí, porque los perritos viven menos. Vamos a poner it is 4 years old. It is 4 years old. No vamos a decir it has. It has, no. Se dice it is 4 years old. Muchas gracias, chicos, por ir compartiendo el video. Ya casi llegamos a 2,000. Me da... ¿Qué escucho? Ok. Guys, me da mucho gusto que les agradezco en realidad que vayan compartiendo el video. Muchas gracias por compartir el video una vez más. Muchas gracias por darme un like y por darme un share, porque esa es la medicina que yo necesito para seguir enseñándole estos temas de aquí, from the bottom of my heart, ¿ok?
Eso es lo que hago. A mí me encanta hacer esto. Y especialmente para todos aquellos ustedes que quieren aprender. I love it. I love doing my job. I love doing what I do. And I do it from the bottom of my heart. So I just want you to, I want you to do me a favor. Quiero que me hagan un favorcito. Denle un like y denle un share a este video. Denle un like y denle un share, please. That's all I'm asking you. Eso es todo lo que les pido. Eso es todo lo que les pido, chicos, que compartan este video. Vuelvo, repito, muchas veces estos errores son bien comunes y son tan fáciles de solucionar. Con una explicación como esta se resuelve todo este detalle. No solamente eso, chicos, ¿por qué hago estos videos? Porque estos vocabularios o este vocabulario que ustedes ven aquí son vocabulario de todos los días. De todos los días. Y si estás aprendiendo inglés, lo ideal es evitar hacer estos errores tan comunes. O sea, no puede ser. En una clase de inglés, tú tienes que mirar esto desde el inicio. From the very beginning. Si no lo has visto, alright? So, chicos, espero que este tema les haya sido bien útil. Y si estás interesado en estudiar inglés con mi programa llamado Triple X, no nos vamos todavía. Porque les voy a dar una demostración que el programa de inglés que yo te voy a ofrecer por medio de www.inglesformulafacil.com, no solamente te voy a enseñar la gramática que te pueden enseñar en cualquier lugar, no, te voy a enseñar inglés que te va a resolver los asuntos en algún momento de la vida cotidiana, de la vida diaria. O sea, tiene que ser común. Aparte de que sea fácil, tiene que ser común para que lo puedas utilizar inmediatamente. Y no solamente eso, te voy a enseñar a hacer esto. Voy a borrar esta parte de aquí, chicos. ¿Ok? Voy a borrar esta parte. En una clase común y corriente de inglés tenemos I am afraid, ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo te voy a ir explicando pautas de cómo no solamente vas a aprender el inglés fácil, por la explicación que te voy a dar, voy a encontrar la forma más simple de explicártelo, pero también a la misma vez te voy a preparar para que no te lleves añísimos, no te lleves 5, 6, 7, 8, 9, 10 años aprendiendo inglés y te frustres en el camino. Anteriormente alguien me preguntaba, ¿por qué es que la gente se frustra? Porque la mayoría, yo te podría decir, la mayoría de las personas que te puedan enseñar lo hacen por trabajar, simplemente por trabajar. Y bueno, yo también lo hago por trabajar, pero a mí me encanta. Esa es la diferencia. That's the difference, ¿ok? So, recuérdate registrarte aquí, www.inglesformulafacil.com, que mi supervisor me dijo que para noviembre 10 vamos a estar arrancando. Así es de que, regístrate ahí. Pero déjame darte un ejemplo de qué tan fácil, cómo vas aprendiendo algo tan simple, no solamente entenderlo, pero también hablarlo. ¿Qué te refieres con eso? Mira, por ejemplo, I am afraid, right? Una frase tan común. Ok, so en tu clase quizá ya has visto esto, que en tu clase de inglés te muestran esto. Esto se le llama una contracción o una unión de palabras. Esto es una contracción escrita, pero en inglés existen dos tipos de contracciones. Y si no te las han enseñado, te voy a enseñar en este programa que te... Si tú te registras aquí, yo te lo voy a estar enseñando ahí en el programa que yo estoy desarrollando. Se llama Triple X. ¿Por qué Triple X? Porque es tres veces más rápido. ¿Por qué tres veces más rápido? Aparte de ser común, fácil, vas a poder pronunciarlo de esta manera. I am afraid. Después tenemos la contracción am o I'm. Y hacemos esto. I'm afraid. O comúnmente a personas lo dicen de esta manera. Hey, I'm afraid. Comúnmente no escuchas que la persona dice, I am afraid. Hey, I am afraid. You don't listen to these words like that. No, de comúnmente lo escuchas así, I'm afraid. Si vives dentro de los Estados Unidos, tú siempre vas a escucharlo de esta manera. I'm afraid, ¿ok? So, estos detalles, así como algo tan simple en lo que es en el contexto gramatical, también algo tan simple como lo que es en la pronunciación, esto te va a resolver dos cosas bien importantes. La primera, entender cuando te hablan,
La segunda, tú hablarlo con fluidez. ¿Por qué? Porque no vas a decir, I am afraid. Desde el inicio, en el curso de inglés, tú vas a aprender a decir, I'm afraid. En lugar de decir, I am afraid o I'm afraid, vas a decir, I'm afraid. ¿Ok? I'm afraid. O, por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo con el pronombre she. She is afraid. ¿Ok? She is afraid. ¿Sí se ve de ahí? Déjame mirar si se ve de ahí. Oh, ya estoy hasta abajo. I'm sorry. No es que sé. Es lo único que sabe. Sí, no es lo único que sé. Es el único ejemplo que les puedo dar por aquí para que no se me vayan a confundir. She is afraid. Ok. She is afraid. En la clase les han enseñado que existe esto que se le llama una contracción escrita, pero también hay contracción hablada. ¿Ok? Y sería, she's afraid. She's afraid. Y se haría esto que se le llama contracción en sonidos. Esa contracción en sonidos, yo te voy a estar explicando las reglas en el curso que va a estar aquí, inglesformulafacil.com. Regístrate ahí, yo te voy a ir mostrando cómo vas a poder pronunciar algo tan simple en una forma hablada. ¿Ok? Eso sería, she's afraid. Hey, she's afraid. She's afraid. ¿Ok? She's afraid, my friend. She is afraid. Usted podría decir, she's afraid, pero comúnmente lo vas a escuchar, she's afraid. ¿Ok? So, esto es, estoy enfocándome solamente en este tema, puesto que quiero que quede relevante al tema que les acabo de presentar el día de hoy. Chicos, ha sido todo un placer estar con todos ustedes. Espero que me hagan un favorcito nada más. Si lo encuentras, este video de valor, dale un like y dale un share. Estamos conectados casi 2,000 personas en este preciso momento, gracias a ustedes. Thank you very much. Para la siguiente semana yo voy a estar súper preparado con otro tema bien simple, pero bien útil para todos ustedes, porque me encanta que ustedes me apoyen con esos likes y con esos shares. Realmente se los agradezco. I really thank you for doing this for me. Y muchas veces quizá no lo haces para mí, lo haces para otros que también están aprendiendo con este tema. ¿Ok? Chicos, ha sido todo un placer. It's been a pleasure. I'll see you next time. I'll look at you. And do me a favor. Like and share this video. And don't forget to register here. inglesformulafacil.com if you are interested in becoming better at speaking and learning English. Have a very beautiful night. Me gustaría que comenten de dónde se están conectando, de dónde nos miran. Okay? Bye, chicos. Have a good night. It's been a pleasure. Va sido todo un placer. Nos vemos la siguiente semana. I'll see you next week. All right? Bye-bye, guys. Ahora sí, me toca ir a comerme mi torta con jamón. I'm hungry. Bye bye guys. See you soon.